El doctor Enrique Medina, presidente de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes, manifestó que es preocupante que la manera en que dicha enfermedad está creciendo y este afecta en un 25% en la población adulta y un 12% en mayores de 20 años. Otro 12% son prediabéticos. Son personas que en los próximos 10 años van a desarrollar una diabetes. Entonces, sumándolo, estamos hablando de un 25%, lo cual es extremadamente alto. Y esto va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo de diabetes no hemos hecho gran cosa por controlarlo. Entre los factores de riesgo más importantes está el sobrepeso, la obesidad. Y ligado al sobrepeso y la obesidad está el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios. Entonces, cuando juntamos esos tres factores, tenemos la tormenta perfecta, por así decirlo. Una persona que se alimenta mal, que come de todo, pues, y que desordenadamente. Una persona que es sedentaria, que pasa con el celular horas de horas. Aquí hay que mencionar que el promedio de utilización del celular en los adolescentes en Nicaragua es de 5 a 6 horas todos los días. Eso es una barbaridad. Es como que si estuvieran en el colegio todo, con el celular. Entonces, juntamos eso, la mala alimentación, el sedentarismo y el aumento progresivo de peso, esa persona, lógicamente, al cabo de 10, 15 años, comienza a tener trastornos metabólicos irreversibles en muchos casos. Medina insta a las personas a no permitir que los hijos adquieran malos hábitos e inculcarlos cómo hacer deporte. No permita que su muchachito, desde la más corta edad, adquiera malos hábitos. Estimúlelo a que vaya a jugar afuera, cómprele una pelota, repárele la bicicleta. Si no puede salir afuera, pues que patee la pelota dentro de la casa, en un lugar ahí donde él pueda jugar. Estimúlelo a que coma de manera saludable. El niño tiene que comer de todo. ¿Qué es eso de que dice que no come determinada fruta o verdura? Eso no es correcto. Entonces, esos hábitos deben de ser estimulados por la familia. Noticias 12, Darlene Téllez.